Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crack Ball y vamos a estar retratando al señor Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, que recientemente estuvo hablando, estuvo pasando por un detector de mentiras en donde dijo cualquier tipo de barbaridad. Vamos a ver todo esto de detalle, seguimos con esto de Messi contra Cristiano Ronaldo, que bueno, sabemos aquí en el canal que ya no tiene ningún tipo de sentido seguir debatiendo, ¿no? ¿Quién es mejor en estos dos cuando claramente que el argentino le saca muchísima ventaja al futbolista portugués, que sin duda alguna es de los mejores de la historia, pero no se le acerca a Messi prácticamente en nada? Vamos a ver todo esto de detalle, amigos, porque la Copa del Mundo puso en su lugar muchas situaciones, ¿no? O sea, Cristiano Ronaldo realmente con una actuación lamentable, perdiendo la titularidad, eliminado contra Marruecos y Leo Messi coronándose, ¿no? Pero entonces, vamos a ver todo esto de detalle, porque sí, amigos, recuerden que el bicho no tiene Copa del Mundo, por más de que hace algunas semanas, meses, ¿no? Ganó esta Copa de Clubes del Mundo Árabe. Es cierto que se parece un poco al Mundial, pero no es la Copa del Mundo, amigos. Hay que recordar eso. Tiene su réplica de la Copa del Mundo. Bien, hay fake, como yo también tengo esta, pero no tenemos la verdadera Copa del Mundo, ¿no? Como Lionel Messi y pocos futbolistas que solamente saben cuánto pesa la del mundo. Acá tenemos la cuenta oficial de Cristiano Ronaldo. Vamos a ver todo esto de detalle porque, miren, estuvo hablando en el detector de mentiras, ¿no? Acá tenemos un poco el video de todo esto. Vamos a ver los momentos más importantes y vamos a ver en dónde Cristiano Ronaldo otra vez se miente a sí mismo, le miente a sus fanáticos para poder seguir conviviendo con este debate, ¿no? Si se puede llamar así, porque sí, lo más importante que dijo en esto es que no cambiaría toda su Champions por la Copa del Mundo. por supuesto que tenía que responder esto justo después de que Messi gana la Copa del Mundo. Y es que, amigos, por algo los bicholovers, los cristianocópatas, los anti-Messi son así, ¿no? Como Cristiano Ronaldo, por eso se autoengañan constantemente, por eso ya cuando Messi gana la Copa del Mundo, no, ya es un torneo que solamente son 7 partidos, es un trofeo de mierda, es muy poco, no es el mejor torneo, lo mejor es la Champions, claro. Claramente, amigos, claramente. Y Cristiano Ronaldo, pues vemos que va por la misma sintonía, ¿no? Cuando creo que si realmente somos honestos y toda la gente que nos gusta el fútbol, a cualquiera, ¿no? Se le pregunta esto, yo creo que casi todos o la gran mayoría, y sobre todo los de alto rendimiento, elegirían la Copa del Mundo, porque saben que es la copa más deseada, no solamente del fútbol, sino del deporte. O sea, ya, yo, amigos, yo que soy mexicano y que ya me hice la idea de que nunca voy a ver a la selección mexicana mientras esté vivo campeona del mundo, pues bueno, si me hacen esta pregunta, ¿qué prefieres, ganar 5 Champions en el Barça o ganar la Copa del Mundo con México? Creo que no hay debate, ¿no? Y creo que ya ni siquiera importa tu nacionalidad, creo que a cualquier amigo le gustaría esto, pero bueno, ya Cristiano Ronaldo se empieza también a autoengañar solito. Vamos a reaccionar a lo que le preguntaron en la siguiente pantalla. Y bueno, ya estamos aquí, estamos a Cristiano le van a aplicar una de estas máquinas que detectan mentiras, ¿no? Que igual sabemos que esto es una mierda, o sea, que no es algo que se utilice y que sea 100% confiable porque tiene bastante fallas. No, realmente ya ni siquiera en los juicios se utiliza esto como una real prueba, amigos. Tiene un sesgo bastante grande, pero bueno, ahí lo tenemos. Y sobre todo que no es un juicio, ¿no? Es una campaña publicitaria. Bueno, vamos a ver. Ok, Cristiano. Una pregunta es yes o no. Para que no mienta y esto, le van a hacer algunas preguntas, le preguntan su nombre. En Cristiano Ronaldo dice que sí, pues bueno, dice que esto es verdad, ¿no? Yes. Bien, verdadero, güey. Todos nos quedamos así como Cristiano, ¿no? bueno, obviamente que esto va a ser verdad, ¿no? Como que ahí te dicen, ah, no, mira, sí, jala, güey, porque dijo que sí es un hombre y dijo que es ok. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Le hacen algunas preguntas ahí de la mierda, tal, tal, tal. Seguimos, Alex Ferguson, seguirás al nivel, si eres jugando de alto nivel, tal, tal, tal. ¿Alguien batirá tu récord de goles, ojo? In your lifetime. ¿Mientras está vivo Cristiano Ronaldo? No. Dice que no. Ojo. The true answer. Es verdadero, bueno, eso es lo que piensa él, ¿no? No estoy diciendo que esto va a pasar o no, porque sabemos que Messi está bastante cerca, que si Messi tuviera la misma cantidad de partidos jugados que Cristiano Ronaldo o una cantidad similar, pues bueno, lo pasaría ahí por bastante. Y además viene Haaland, que viene con un gran ritmo goleador. Vamos a ver, amigos, vamos a ver. Pero bueno, esto es lo que cree Cristiano, ¿no? Pero la pregunta realmente importante viene acá. Ojo, amigos. Ojo, This is a big one. La big one. Would you trade all of your Champions League winning medals for the World Cup trophy? Ojo, cambiará todas sus Champions por la Copa del Mundo y se queda ahí como en suspenso, ¿no? Vamos a ver lo que comenta el buen Cristiano Ronaldo. Acá lo tenemos. Late el corazón. Piensa el bicho. No. Ah, bueno, ya.
Aquí ya dice, no, sí es cierto, me dijo que no y esto es cierto, ¿no? Cristiano Ronaldo, pues bueno, otra vez ahí autoengañándose, amigos, constantemente. Ahora sí, ya la Copa del Mundo no vale. Pues bueno, ahí lo tenemos. En teoría esto es lo que se viene comentando. Yo no creo que piense eso, pero bueno, vamos a retratarlo, amigos, con algunas de las declaraciones que ya dijo anteriormente. Vamos a ello. Porque bueno, qué curioso, amigos, que comente justo esto, ¿no? Cuando después de la Copa del Mundo, pues claro que estaba bastante triste, amigos. Entendemos que el Mundial, pues no se le da bien al bicho, ¿no? O sea, que es el momento importante, pero en la Copa del Mundo, pues bueno, no apareció nunca en fases de eliminación directa. Ok, eso lo entendemos, no es su competencia, se le dificulta bastante. Bueno, pero qué raro, amigos, que ahora dice que no cambiaría su Champions por esto, ¿no? Por la gloria eterna, amigos, por la Copa del Mundo, porque sabemos que esta es el, ya se los dije, el trofeo más importante que se tiene. Y miren lo que ponía y lo que posteaba. Hace no mucho, ¿no? En Qatar 2022, cuando Portugal es eliminada por Marruecos, ¿eh? No por Alemania, güey, no por Brasil, no, por Marruecos. Que bueno, ya me dices tú que es Marruecos en la Copa del Mundo. Y acá tenemos esto, ¿no? Lo que ponía Cristiano. Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue siempre el sueño más grande y ambicioso de mi carrera, ¿no? Es su máxima ilusión. Afortunadamente gané muchos títulos de dimensión internacional, incluyendo Portugal. Pero poner el nombre de nuestro país en el golpe más alto del mundo fue siempre mi mayor sueño. Bueno, pues ahora al parecer ya no, al parecer ya no le interesa. Yo no sé, sinceramente es un acertijo bastante raro, ¿no? Cristiano Ronaldo, porque yo creo que no piensa eso, pero igual y sí, amigos, igual ya se autoengañó constantemente tanto tiempo después de que Messi ganara la Copa del Mundo que ya piensa que sí, ¿no? Que esto es algo que hacen también sus fanáticos, que constantemente tienen que repetir y repetir y menospreciar todo lo que haga Messi para que, bueno, en su mente pues ellos crean que Cristiano Ronaldo es mejor y realmente muchos se lo creen, o sea, muchos realmente se lo creen. Yo no sé si esto es lo que piensa Cristiano Ronaldo o no, pero qué raro que cuando quedó eliminado de Qatar esto es lo primero que ponía. Vamos a seguir con su mensaje, dice: luché por esto, he luchado tan duro por este sueño en las 5 apariciones que hice en Copas del Mundo a lo largo de 16 años, siempre el lado grande de jugadores y apoyado por millones de portugueses, lo di todo, lo dejé todo en el campo, nunca he vuelto mi cara a la lucha y nunca he renunciado a ese sueño. Desafortunadamente ayer el sueño terminó, no vale la pena reaccionar al calor, solo quiero que todos sepan que se ha dicho mucho, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado en absoluto. Siempre fui uno luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis camaradas y a mi país. No hay mucho más que decir por ahora. Gracias Portugal, gracias Qatar, el sueño fue hermoso mientras duró. Ahora es esperar tiempo para ser un buen asesor y permitir que cada uno saque sus propias conclusiones. Bueno, esto es lo que comentaba antes, ¿no? Aquí sí que le daba la importancia necesaria a la Copa del Mundo, pero ahora resulta que ya valen más las Champions, ¿no? O sea, como cualquier bicho lover, amigos, random que te comenta eso para defender de que Messi no es mejor, de que Cristiano está también ahí cerca o es mejor. No, no, amigos, no tiene sentido. Aquí vemos cómo Cristiano Ronaldo reconocía que claramente que este es el mayor sueño, pero ahora no, ahora valen más las Champions. También recuerden lo que dijo, ¿no? En entrevistas y esto. Me retiro si gano el Mundial con Portugal. Sí, 100% me retiro, amigos. Es que todos prácticamente sabemos que esta es la competencia por excelencia, pero bueno, al parecer algunos ya tienen que cambiar el discurso porque alguien que sí que fue congruente constantemente fue Lionel Messi, ¿no? Que desde el minuto uno, amigos, desde el año uno, desde el año cero, se podría comentar, siempre su máximo sueño fue ganar la Copa del Mundo con su selección, con la selección argentina. Pudo jugar con la selección española, amigos, que realmente tuvo una camada impresionante, pero siempre decidió la selección argentina. Cambiaría todos sus títulos por el Mundial, esto lo comentaba en 2010, me parece. Cambiaría mis balones de oro por la Copa del Mundo, amigos. O sea, es que realmente esto es tener y ser congruente, amigos. Afortunadamente, pues bueno, Messi no tiene que cambiar prácticamente nada. Messi tiene Champions, tiene copas, tiene ligas, tiene Copa del Mundo, amigos, tiene balones de oro, botas de oro. Sí, afortunadamente, Leo Messi, acá lo tenemos, ¿no? Perfecto, amigos, acariciando, tocando la Copa del Mundo. Este sueño y el fútbol fue justo, amigos, con el sueño de Lionel Messi. Y bueno, esto siempre es importante, pero al menos vemos que Messi no es un vendehumo, ¿no? No es alguien que cambia dependiendo de lo que pase el discurso, ¿no? Porque ustedes creen, amigos, que si Portugal hubiera ganado la Copa del Mundo y le hacen esta pregunta a Cristiano, güey, no diría, no, claramente la Copa del Mundo es lo mejor, tal, 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 las Champions son buenas, pero siempre un escalón está por arriba del Mundial. Pero ahora, pues bueno, no puede decir eso, amigos, no tiene que decir eso porque él en su mente se sigue engañando y creyendo que, bueno, él es el mejor, ¿no? Entendemos que también esté obsesionado, al igual que los haters de Messi estén obsesionados con Lionel, ¿no? Porque a su máximo ídolo, a Cristiano Ronaldo, pues le cumplió prácticamente todos los sueños que tenía. Como buen padre, Lionel Messi,
Le cumplió ser el máximo ganador de balones de oro, y ahí lo tenemos, máximo ganador de botas de oro, máximo ganador de títulos, ganador de copas del mundo, como prácticamente todos los detalles. Acá tenemos esto, que es cine total, amigos. Vamos a bajarle aquí, pero vean lo que tiene en este video, ¿no? Para consolidarte como número uno, ¿qué récord te gustaría tener, ¿no? Y dice balones de oro, por ejemplo. No pongo la mayoría de cantidad de balones de oro, no pongo el sonido, amigos, porque tiene música. Bueno, ahí lo tiene, ¿no? Me encantaría. Y pienso que me merezco ser el futbolista con más balones de oro, ¿no? Messi es una persona fantástica, un jugador fantástico, pero, ojo, él está en la historia del fútbol. Pero pienso que yo debería tener 6, 7, 8 balones de oro. Bueno, pues Messi está compitiendo por el octavo balón de oro. Toquemos madera para que se lo lleve Leo. Y en general, todo lo que tiene por acá. Como he dicho varias veces, mi sueño es ganar algo para la selección Portugal. Y gané ambos dos títulos, ¿no? La Nations League y la Eurocopa, que me hacen sentir feliz, tal, tal, tal. Gané todos los títulos de clubes en los que he jugado, pero ganar la Copa del Mundo es un sueño. Es un sueño, eso también lo dijo antes. Bien, acá tenemos a Lionel Messi que cumple los sueños, amigos. Bien, bien, bien. Esto es poner las cosas en su lugar, amigos. Sin duda alguna, impresionante lo del GOAT, lo del mejor de todos los tiempos, que ya le ganó final del mundo. A Mbappé, final de Copa América Neymar, final de Champions a Cristiano Ronaldo. ¿Qué más quieren, amigos? ¿Qué más quieren? Acá tenemos, este es el video definitivo, perfecto. Y bueno, seguimos con más cositas, ¿no? Páginas de Cristiano Ronaldo que dice, no, está bien lo que dice Cristiano Ronaldo porque hay 471 futbolistas que han ganado la Copa del Mundo y solo hay 10 que han ganado 5 Champions. Ya para meterse en la discusión. Bueno, pues qué malo es Cristiano entonces, de que de los 471 ninguno es el bicho, amigos. Acá lo tenemos, dice, qué raro. Y entonces, ¿por qué se fue llorando cuando los eliminó a Marruecos? Y acá lo que responde, pues porque a nadie le gusta perder y el Mundial es la segunda competición más importante del fútbol detrás de Champions, ¿no? Es lo que dicen, la segunda, amigos. Y bueno, acá lo que comentaba la Cobra, ¿no? Que bueno, igual, qué raro que solamente hay un futbolista que es el máximo ganador de trofeos en toda la historia y que tiene prácticamente todo lo que jugó, ¿no? Acá lo tenemos, bien, esto sí que es un facto total, amigos, Messi contra Cristiano, una gran rivalidad que yo siempre lo comento, se acabó en 2009 cuando Messi le gana la final de Champions y bueno, a partir de ahí, amigos, ya no hay ningún tipo de comparación, dejen de humillarse, güey, dejen de autoengañarse, ya, listo, amigos, no le hagan tanto daño a Cristiano Ronaldo porque si no, un día de estos va a explotar, amigos, y esperemos que no corra peligro, ¿no? Porque realmente también él está obsesionado con Lionel, estoy seguro que al menos una vez en su vida y en su día piensa en Leo Messi, y como les digo, afortunadamente nosotros los mesistas, los que elegimos el lado correcto de la historia, los que amamos el buen fútbol, pues no tenemos que cambiar nada por nada, ¿no? Tenemos Champions, acá tenemos a Lionel Messi con 4 Champions, tenemos Copa del Mundo, perfecto de argentino con las 3 estrellas, tenemos balones de oro, máximos ganadores de balón de oro, amigos, tenemos como máximo ganador de botas de oro, máximo asistente de toda la historia, cerca ahí de los máximos goleadores, y tenemos prácticamente todo máximo ganador de trofeos colectivos en toda la historia, máximo ganador de títulos individuales también en toda la historia. Bien, afortunadamente no tenemos que cambiar. Pero bueno, gracias por llegar hasta el final. Déjenme por favor en los comentarios su opinión, qué opinan acerca de todo lo que estuvimos analizando, con puros factos, por supuesto. Comenten en qué otra ocasión Cristiano Ronaldo ha tenido que cambiar el discurso, porque pues bueno, prácticamente es lo que le convenía. Qué bueno que estamos nosotros del lado correcto de la historia, amigos. Y hay que seguir disfrutando en donde sea de Lionel Messi. Tenemos que apoyarlo para el siguiente Balón de Oro. Para el 2023, que sí o sí se lo merece el campeón del mundo, amigos, el argentino, y no tenemos que cambiar nosotros prácticamente nada, ¿no? Vamos a cambiar acá de pantalla, amigos, porque no olviden visitar camisetasfutbol.cn. Van a encontrar el enlace justamente aquí en la descripción para que vayan y busquen la mejor calidad, amigos, la mejor ropa, jerseys de fútbol. Acá lo tenemos, si quieren del bicho. Bien, aquí tenemos a Cristiano Ronaldo, pueden ingresar en su perfil y bueno, van a encontrar prácticamente camisetas de cualquier futbolista, de cualquier equipo, amigos. Acá tenemos sudaderas, colecciones de entrenamiento, realmente de todo. Acá tenemos de Portugal, amigos, y obviamente de Lionel Messi, ¿no? Claramente que también se puede. Además, tienen envío gratis a cualquier parte del mundo. Y bueno, creo que hay que aprovechar esta oferta, amigos, porque también tienen mi código de descuento Crackball para que les hagan un 10% de descuento. Así que, ¿qué esperan? Vayan directamente por allá, 100% confiable. Y bueno, poco más que comentar. Les mando un gran saludo y los veo justamente ahí en los comentarios.